Eu traigo-lhe a paz. I bring peace. Hacia un lugar donde no existe. To a place where it does not exist. Por eso he venido aquí. That's why I have come here. Buscando de ustedes. Seeking from you. Una respuesta verdadera. A true response. Que pueda abrazar mi corazón. That can embrace my heart. A partir de todas sus súplicas. From all your supplications. Vengo a retirar de este lugar. I come to remove from this place. Lo que causa el dolor. What causes pain. Y todos los errores. And all the mistakes. Vengo a apartar con mi mano. I come to distance with my hands. Lo que hace perder a los hijos de Dios. What make the children of God be lost. El camino de la luz y del amor. What make them be lost from the path of light. Por eso he venido aquí en espíritu. That's why I have come here in spirit. Bajo el espíritu de mi padre. Under the spirit of my father. Para despertar sus conciencias. To awaken your consciousnesses. Hacia algo que es necesario en estos tiempos. To something that is necessary in these times. Que es ser consecuentes. That is to be consequent. Como nación y como pueblo. As a nation and as people. Hacia los planes de Dios. To the plans of God. Que a pesar de ser desconocidos por todos. That even though it is unknown by all. Deben realizarse. Must be accomplished. A partir de la entrega de sus corazones. From the surrender of your hearts. A mi propósito redentor. To my redeeming purpose. Que debe llegar a muchas más conciencias en el mundo. That must reach many more consciousness in the world. Así podrán comprender, compañeros. Thus you will be able to understand, companions. Cuán importante es su paso. How important your step is. Delante de todo lo que sucede en el mundo. Before everything that happens in the world. Y de lo que aún sucederá en esta nación. And what will still happen in this nation. No puedo prometerles. I cannot promise you. En este lugar. In this place. Cosas grandiosas. Great things. Solo les puedo prometer mi reino. I can only promise you my kingdom. Que es seguro y eterno. That is safe and eternal. Para todos los corazones. For all the hearts. Es así, compañeros. That's how, companions. Que a partir de su paso verdadero. That from your true step. Mi obra se expandirá. My work will expand itself. Y llegará a aquellos corazones que aún estando cerrados. And will reach those hearts that still being closed. No conocen la grandeza de mi amor. Do not know the greatness of my love. Ni tampoco el poder de mi misericordia. Or the power of my mercy. Hoy vine a traerles, compañeros. Today I have come to bring you, companions. Una oportunidad única. An unique opportunity. De confirmar sus almas. Of confirming your souls. A la consagración. To the consecration. La consagración que es importante. To the consecration that is important. Para que muchas gracias más desciendan. So that many more graces may descend. Sobre aquellos que no las merecen. Over those that do not deserve them. ¿Y por qué hoy les digo esto? And why do I tell you this today? Porque el poder de mi misericordia. Because the power of my mercy. Trasciende todos los límites y las barreras. Transcends every limit and barrier. Todos los errores y todos los obstáculos. All the mistakes and obstacles. A través de los tiempos. Throughout times. Y en toda la humanidad. And in the whole of humanity. Si ustedes aceptan esta fuente de misericordia. If you accept this fountain of mercy. Que es inmaterial y luminosa. That is immaterial and luminous. Sus espíritus que así lo esperan. Your spirits that hope for that. Lo agradecerán profundamente.
will thank very much. Desde el momento que abran sus conciencias. From the moment you may open your consciousnesses. Al llamado. To the call. De mis palabras. Of my words. A la proclamación de mi divino espíritu. To the proclamation of my divine spirit. Por cada uno de ustedes. By each one of you. Y por cada uno de sus hermanos. And by each one of your brothers and sisters. Así que el Padre eterno. That's how the Eternal Father, en su infinita misericordia, and his infinite mercy, y por la intercesión de su divino Hijo, and through the intercession of his divine Son, ha decidido, compañeros, has decided, companions, continuar con esta peregrinación, to carry on this pilgrimage, que no solo es material, that is not only material, sino profundamente espiritual, but deeply spiritual, guiada por la fuente única, guided by the only fountain, para que la mayoría de los corazones, so that most of the hearts, sean tocados por este gran espíritu redentor, may be touched by this redeeming spirit, porque en verdad les digo, compañeros, because in truth I tell you, companions, esta es la última oportunidad, that this is the last opportunity, de despertar la conciencia, of awakening the consciousness, a la verdad que muchos aún no han visto, to the truth that many have not yet seen. Es por eso que hoy vengo de un lejano desierto. That's why today I come from a faraway desert. Que forma parte de su nación norteamericana. That is part of your North American nation. Un desierto muy experimentado. A very experienced desert. Que también debe consagrarse. That must also be consecrated. En su austeridad y soledad. In its austerity and solitude. A mi sagrado corazón. To my sacred heart. Pero como yo sé, compañeros, but as I know, companions, que muchos de ustedes, that many of you, no tienen conocimiento sobre la verdadera realidad, do not know about the true reality, que sucede en los desiertos del mundo, that happens in the deserts of the world, es así que vuestro maestro del amor, that's how your master of love, antes de llegar aquí en este día, before arriving here on this day, posó sus pies sobre ese lugar. Put his feet on this place, on para, that place. Para desactivar muchas cosas. To desactivate many things. Que no deben suceder en la humanidad. That must not happen on humanity. Es así. That's how. Que por medio de la renovación que yo les traigo. That through the renovation that I bring you, para cada una de sus vidas, for each one of your lives, y a partir del impulso de sus corazones, and from the impulse of your hearts, y abrazar esta gran propuesta, of embracing this great purpose, de mi eterno corazón de amor, of my eternal heart of love, es así que yo los invito, that's how I invite you, a contemplar con sus corazones, to contemplate with your hearts, toda la creación de Dios, all of the creation of God, que en este planeta y en esta humanidad, that on this planet and in this humanity, está siendo destruida y olvidada por la mayoría, is being destroyed and forgotten by the majority. Se podrán preguntar, compañeros, you could ask yourselves, companions, ¿por qué hoy los llevo al desierto de Nuevo México? Why I take you today to the desert of New Mexico? Porque así como los demás desiertos en el mundo, because just as the other deserts of the world, que forman parte de una tarea espiritual, they are part of a spiritual task, de la trascendencia de la humanidad, of transcendence of humanity, de su condición humana, of its human condition, por medio del desierto interior, through the inner desert, es así que yo les pido. That's how I ask you, que por medio de este ejemplo, that through this example, de contemplar los desiertos del mundo, of contemplating the deserts of the world, cada uno de ustedes, each one of you, me puedan encontrar, may find me, en ese desierto de Nuevo México, in this desert of New Mexico, como me han encontrado en Shambhala, as you have found me in Shambhala, en Chilca, in Chilca, como en el desierto de Atacama, as well as in the desert of Atacama.
Así como la Madre de Dios, just as the Mother of God, la Reina del Cielo y de la Tierra, the Queen of Heaven and Earth, les revela el poder de sus espejos, reveals to you the power of her mirrors, la comunicación inmaterial, the immaterial communication, entre las almas y Dios, between souls and God. Es así que yo les demuestro, that's how I demonstrate to you, a través de los desiertos del mundo, through the deserts of the world, la posibilidad de encontrar, the possibility of finding, dentro de cada uno de ustedes, within each one of you, al Dios del amor, the God of love, al Dios del perdón, the God of forgiveness, al Dios de la divina misericordia, the God of divine mercy. Por ese desierto que yo hoy he pasado, for this desert that today I went to, intenté renovar muchos principios, I tried to renew many principles, que en esencia, that in essence, forman parte de la conciencia espiritual de esta humanidad, are part of the spiritual consciousness of this humanity, especialmente de su nación y de su pueblo, especially of the, your nation and people, que como los antiguos pueblos del desierto, that as the ancient people of the desert, deben recuperar, must recover, no solamente su pureza original, not only their original purity, sino principalmente su sabiduría, but mainly its wisdom, para que puedan tomar decisiones, to be able to make decisions, bajo el amparo y la guía, under the shelter and guidance, de las divinas leyes de Dios, of the divine laws of God, que son alteradas en estos tiempos, that are changed in these times, por las actitudes humanas, by the human attitudes, por las acciones humanas, by human actions, por la respuesta que da la humanidad, by the response that humanity gives, ante la verdadera necesidad, before the true need, de la reconciliación, of reconciliation, del perdón y de la redención, of forgiveness and redemption, de toda la conciencia humana, of all of human consciousness, ante el Creador, before the Creator. Vine así a retirar a lo que oscurece a las almas. I have come thus to remove what darkens the souls, para que pudieran ser iluminados por mi espíritu, so that you could be illuminated by my spirit, en esta hora definitiva, in this definite time, en donde todo está en juego, when everything is at stake, dentro y fuera de los seres, within and outside beings, en donde todos sus caminos, when all of your paths, están ante una gran definición, are before a great definition, y una posibilidad, and a possibility, y un profundo despertar, of a great awakening, de la conciencia superior, of the higher consciousness, de cada uno de los seres humanos, of each one of the human beings. Y eso será posible, compañeros. This will be possible, companions. Por medio de una ley que han olvidado. Through a law that you have forgotten. Que olvidó toda la conciencia norteamericana. That all of the North American consciousness has forgotten. Que es la ley que hoy se manifiesta ante sus ojos y corazones. That is the law that today manifests before your hearts. La ley del amor. The law of love. Del amor sabiduría, of love wisdom, que los llevará a encontrar el camino, that will lead you to find the path, que muchos han perdido, that many have lost. Es así que a mi derecha, that's how that at my right side, les abro una puerta, I open a door to you, una nueva puerta, a new door, para que junto a mí, so that together with me, y en mí, and in me, comiencen, you may start, una nueva etapa, a new stage, un nuevo camino, a new path, un nuevo sendero, a new pathway, hacia la interna redención,
to eternal redemption de todos los aspectos of all the aspects que han llevado al pueblo norteamericano that have led American people a los errores y a las guerras to mistakes and wars a los conflictos to conflicts a la desarmonía to disharmony de las naciones del mundo of the nations of the world. Los invito I invite you a ingresar a la puerta de la humillación to enter the door of humiliation porque así el Padre Eterno because in this way the Eternal Father verá en sus corazones will see in your hearts una rendición verdadera a true surrender y no superficial and not superficial como mi madre lo ha pedido en Fátima as my mother has asked in Fátima en 1917 in 1917 para que la guerra terminara so that the war would end y el mal se extirpara del mundo and evil would be extirpated from the world ella reveló she revealed la pureza de su inmaculado corazón the purity of her immaculate heart que puede ser venerado that can be venerated por todas las almas del mundo by all the souls of the world independiente de su religión y de su creencia no matter their religion or creed esta puerta a la humillación que hoy les abro this door of humiliation that I open to you today es una puerta definitiva is a definite door que los conducirá that will lead you a estar más cerca de Dios to be closer to God y dentro de su proyecto de amor and within his project of love que él desea realizar that he wishes to accomplish en sus vidas in your lives y en la vida de sus hermanos and in the lives of your brothers and sisters dependerá de ese paso it will depend on this step de cruzar ese umbral of crossing this threshold hacia la verdadera rendición to true surrender que ustedes that you amorosamente lovingly y por medio de su verbo orante and by means of your praying word abrirán las puertas will open doors para todos los que las tienen cerradas to all of those who have them closed espiritualmente spiritually desde hace siglos for centuries vean así compañeros see thus companions hasta dónde puede llegar to what point it can el poder del amor de mi misericordia to what point it can go the power of my mercy es así que yo estoy retornando that's how I am returning aunque muchos no lo crean even though many may not believe dichosos de los que viven happy are the ones who live cada una de mis palabras each one of my words y las hacen carne and make them flesh en su propia carne in their own flesh porque así estarán conmigo because in this way you will be with me paso a paso step by step momento a momento moment after moment y podrán ayudar and you will be able to help a los que han negado the ones who have denied estas revelaciones de fin de los tiempos these revelations of the end of times y podrán ayudar and you will be able to help a los que se han burlado the ones who have de nuestras sagradas presencias who have laughed at our sacred presences dichosos los humildes happy are the humble ones bienaventurados los alegres blessed are the joyful porque serán merecedores because they will deserve de ver al Redentor see the Redeemer en su máxima gloria in his maximum glory y en su verdadera faz and his true face la faz de su existencia the face of his existence de su unión of his union íntima y eterna his intimate and eternal union con el creador with the creator
Y ahora que alguno de ustedes and now that some of you se han humillado, have humiliated yourselves por muchos más for many more de los que no se humillan of the ones who do not humiliate themselves ante el Padre Celestial before the Celestial Father es que realizaremos it is because of that that we will accomplish esta comunión interna that we will carry out this inner communion con mi sagrado corazón with my sacred heart por medio de la comunión by means of communion y de la oferta an offering que cada una de sus almas that each one of your souls haga al eterno may do to the eternal en este momento at this moment para que se cumpla so that it will be accomplished el propósito de Dios the purpose of God en esta nación in this nation y en esta humanidad and in this humanity con los ángeles del universo with the angels of the universe que adoran mi sagrado corazón that adore my sacred heart como fuente de prodigios y de gracias as a source of wonders and graces yo los invito, compañeros, I invite you, companions, a liberarse de sus pecados, to liberate yourselves from your sins, de sus heridas, from your wounds, de todas sus incomprensiones, of all your incomprehensions, de sus obstáculos, of your obstacles, de todas las amarras y cadenas, all the ties and chains, que a través de los tiempos, that through all times. No han permitido have not allowed you que fueran dignos hijos de Dios to be worthy children of God. Recuerden remember que esta santa comunión del día viernes that this holy communion of Friday es por toda esta nación is for all of this nation y en acción de gracias and in action of graces por la presencia for the presence de su humilde maestro del amor of your humble master of love sobre este suelo over this ground herido wounded ground My Lord, I believe, I adore, I wait for, and I love Thee. I ask pardon for those who do not believe, do not adore, do not wait for, and do not love Thee. Amen. My God, I believe, I adore, I wait for, and I love Thee. I ask pardon for those who do not believe, do not adore, do not wait for, and do not love Thee. Amen. My God, I believe, I adore, I wait for, and I love Thee. I ask pardon for those who do not believe, do not adore, do not wait for, and do not love Thee. Amen. El incienso es la oferta de todos los ángeles del universo. The incense is the offering of all of the angels of the universe. A todos los santos arcángeles. To all the holy archangels. Padres creadores. Creating creator fathers. Del universo celestial. Of the celestial universe. Que por medio de este sagrado elemento. That
by means of this sacred element. Exorcizan las fuerzas del universo. Exorcise the forces of the universe. Liberan los espacios. Liberate the spaces. Y consagran las dimensiones. And consecrate dimensions. A la luz del Creador. To the light of the Creator. Con la autoridad. With the authority del Padre, of the Father, del Hijo, the Son, y del Espíritu and Santo, the Holy Spirit, todos los males sean liberados, all evil may be liberated, y las almas renazcan, and souls may be al reborn, poder de mi amor, to the power of my love, Redentor, redeeming love. El agua que purifica. This is the soul that purifies. Que santifica. This is the water that purifies, that sanctifies. Que sacramenta a las almas. That sacraments the souls. Con los dones. With the gifts. Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Y de su presencia inmaterial. And of its immaterial presence. En todo el universo. In all of the universe. Este es el símbolo. This is the symbol. Vivo. The living symbol. De mi sangre y de mi cuerpo. Of my blood and my body. Preciosamente derramado. Preciously poured out. Para la salvación de las almas del mundo. For the salvation of the souls of the world. Y de todos los planos de conciencia. And all of the plans of consciousness. Este es el grial. This is the chalice, chalice que está llegando. That is coming. Para irradiar sus códigos. To radiate its codes. De despertar y redención. Of awakening and redemption. En toda la humanidad. In all of humanity. Los invito a revivir mi última cena. I invite you to live again my last supper. Especialmente especially para aquellos que nunca lo hicieron, for those who have never done it, que abran su corazón y su alma, may you open your souls and hearts, para recibir, to receive, por medio de esta comunión, by means of this communion, la unión definitiva, the definite union, con el Todopoderoso, with the Almighty. Cantemos. Let's sing.